subieras al árbol, ahora ¿quién nos va a ayudar? ¡Auxilio! ¡Ah, ya sé! ¡Ay! ¡Escuché la señal! No me ve nadie, no, no. ¡Llegó Super Beto! ¡Alguien me necesita! ¡Uy! ¿Por dónde estará? ¡Ahí le voy! ¡Aquí está Super Beto! ¡Escuché que me necesitaba! ¿Cuál es su problema? ¡Claro! ¡No hay imposibles para Super Beto! ¡Qué bárbaro! ¡No te puedes bajar de ese árbol! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré! ¡No puedo! ¡Auxilio! ¡Oh! ¡Espera! ¡Un segundo! ¡La tercera es la vencida! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Otro intento! ¡Oh! ¡No puedo ni Spider-Man otro! ¡Ahí voy! ¡Ay! 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 ¡Espera! ¡Necesito ayuda extra! ¡Ay! ¡Y luego échate tantas allá! ¡Ándale! ¡Espera! ¡Así! ¡Macizo! ¡Ay! ¡Solo necesitaba un poco! ¡Híjole! ¡Ahora sí, ven! ¡Yo te ayudo a bajar! ¡Gracias, Super Beto! ¡Ay! ¿Y ahora quién me va a ayudar? ¡Adiós, chiquillo! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¿Quién me va a ayudar a mí? ¡Ay, Dios! ¿Y ahora cómo me bajo? ¡Ay! ¡Uy! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Adelante, caminante! ¿Qué pasó? ¿Qué pasonzotes? ¿Qué pasitos tan chiquitos con tamaños zapatotes? ¡Mi compadre! ¡El saludo del pescado! ¡El saludo del pescado! ¡El saludo del pescado! ¡El saludo de la vaca! ¿Qué huele, compadrito? ¿Qué huele, Beto? ¿Cómo has estado, compadre? ¡El saludo del teléfono! ¡Ah, el saludo del teléfono! ¡Te saludo a... ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Mapeche! ¡Está chido! Oye, ¿qué onda, meñique? ¿Qué andas haciendo por estos rumbos? ¡Ah! Es que... te quiero decir... si jugamos a unas apuestas... ¡Ah, ya está! ¿Y ya qué está? ¿Tal si vivo de mis apuestas? Está con ganas. Pues mira, yo te apuesto que yo soy más picudo que tú, que yo puedo más. No, yo soy el más bueno para todo. No, hombre, yo soy mejor que tú. No. A ver, vamos a hacer una reta. ¿De cuánto apostamos? ¿Cuánto apostamos? Pues, ¿cuánto traes? ¿Cuánto puedes traer? A ver, fíjate, a ver. Cuéntame un chiste, para que veas que yo soy más picudo que tú. Esto en una vez... un león y un tigre. Le dice, ¿cómo te llamas? Y el leoncito. Y tú, tigrito. ¿Y por qué me gritas? Ah, de tigres. ¿Qué le dijo un tigre a otro tigre? No sé. Pedro, qué gusto de verte. ¡Está chido! A ver, ¿de cuánto apostamos? ¿Cuánto? ¿Un 20 o qué? ¡20! ¡Sobres! ¡Sí traes, meñique! ¡Sí te da botón! Yo pensé que todo se lo quedaba a él. ¡20 pesos! Pero yo soy más picudo que tú. Aquí están. Aquí están. Ahí están mis 20. ¡Ahí están! Mira, te voy a chiflar. Y el primerito que va a venir como mensote es Miguelito. Vas a ver, mira. ¡Hola! Ni te hablamos. No, yo ni te hablé. Pero es que yo escuché que no, me hablaban. No, no, ya chispale. Bueno. No, Beto. ¿Viste? ¿Vistes? ¿Vistes? Te gané. Mamá, falta que venga otro menso. A ver. Te apuesto. De 50. A ver, dejó 50 pesos, meñique, aparte, ¡qué bárbaro! ¿De 50? ¿De 50? ¿Está bueno? ¿De 50 le apostamos? ¡Ahí deja! Unos 20. Bueno, 20, ándale.
Ah, ¿crees que yo no tengo 50. Bien poquito dinero, ¿verdad? Mira. Ahí está en 50, ve, para que se te quite. Mira, te digo, voy a chiflar y va a venir de volón mi papá. Pues sí. A ver, chifla. Lo voy a enojar, voy a hacer que se enoje mi papá. A ver, haz que se enoje, a ver. Mira, así. A ver, ¿y si se enoja? ¿Y si se enoja qué? ¿Vas a ganar o qué? Sí. Mira. Bueno. ¡Qué huele! ¿Cómo huele, estás? ¡Qué huele, compadre! El saludo de la vaca, el saludo de la vaca. El saludo de la vaca, el saludo de la vaca. Ay, me confundí. El saludo del teléfono, el saludo del teléfono. Te saluda. El saludo del teléfono, saluda. Tú, 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 tú. Abusado, compadre, abusado, abusado. Póngase trucha, póngase trucha. No, pues si me pongo trucha me pescan. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya! Ya, compadre, porque ando bien alegre ahora. ¿Cómo está mi...? ¿Traes un bajo 15, verdad? Claro. Ando bien contento hoy porque acabo de hacer un... ¡Ay, mira! ¡100 pesos! ¡No! ¡Ya, vaca! ¡Ah, no los agarro! No los puedes agarrar. ¿Cómo estás, meñique? Bien. ¡Qué bueno! Ay, si oye. Vienen de donde mismo me... ¿Mandé? No, nada. No, pues lo estoy saludando. Ah, bueno. ¿Para qué me querían? ¿Para qué estoy bueno? No, pues, ¿para qué es bueno? ¿Para qué me querían? ¿Qué pasó? ¿Quién, yo? Sí, te estoy preguntando a ti. ¿Y yo por qué? ¿Sí porque eres? Te estoy preguntando. Me hablaste ahorita, dijiste, voto a mi papá y que no sé qué hoy que me hablaste, ¿no? ¿Quién, tú? Sí, a mí. ¿Y tú por qué? Ahorita me estabas hablando, tú. ¿Quién, yo? Sí. ¿Y yo por qué? Es que dice que sí eres bueno, pero para un menudo. Espérame, espérame. ¿Qué tienes, meñique? ¿Quién, yo? ¿Sí? ¿Y yo por qué? Porque te noto raro. ¿Quién, yo? ¿Sí? ¿Y yo por qué? No estoy jugando. ¿Quién, tú? ¿Sí? ¿Y tú por qué? Me estás desesperando. ¿Quién, tú? ¿Sí? ¿Y tú por qué? No estoy jugando. ¿Quién, tú? ¿Sí? ¿Y tú por qué? Mira, no te hagas el chistoso. ¿Quién, yo? ¿Sí? ¿Y yo por qué? Ya no estoy jugando. ¿Quién, tú? Sí. ¿Y tú por qué? Ya estoy enojado. ¿Quién, tú? Sí. ¿Y tú por qué? Ya me voy. ¿Quién, tú? ¿Qué? ¿Tú? Sí, ya me voy. ¿Y tú por qué? Niño chiflado. ¿Quién, yo? Sí. ¿Y yo por qué? Qué mal ciudadano. Total. Sí, botón es bien bueno, meñique. Ya pero no, pa, está bien ya bueno. Me los gané. Te está bien bueno, pero por un menudo. Oye, ya sé. No me puedes ganar, no me puedes ganar. Hay que apostar más, a porque ver. Yo soy más picudo que tú. ¿Qué? Tía. Todo lo que traigamos, ándale, saca todo. Hasta el sueldo de botón, sácalo. Fíjate. Todo. 50 son 100. Ahí va el 100. Otro 100. Ahí va. Ahí está. Uno de 500. Ahí está. Bueno, no, el de 500 no es mucho. Mejor no, me arrepiento. Porque qué tal si me ganas. No, mejor el de 500 no. Mejor así, nada más. Muy bien. Así. Ahora sí. Así. Ay, ¿cuál va a ser la apuesta? Ah, sí, ya sé. Vente. Vente, te invito, vamos a brincar en la cama, vente. Vente. Meñique, ¿te trajiste la apuesta? ¿Eh? ¿No te trajiste la apuesta? ¡Ay! Te digo, no los puedes robar botón. Ahora sí, yo tengo que ganar, ¿Qué sabes tú? Ah, bueno, ahí ponlos, ándale, ahí ponlos. ¿Y qué sí, vamos a hacer? Vamos a brincar en la cama y el que brinque más alto es el que gana. Papá, ¿eh? Mira tus huecos brincando arriba de la cama. ¡Ay, qué hombre!
¿Qué les pasa? Otra vez, ándale, no nos interrumpas, Billy, porque esto es algo muy importante. Hasta pues ya me dije. ¿Por qué brincas, muchacho? Es que me dijo Beto. ¿Quién alcanzaba el techo? Agarré aire. ¿Cómo que quién alcanzaba el techo? Pues nadie lo va a alcanzar. Te apuesto 100 pesos que sí lo alcanzo. Te apuesto 100 a que no. Mira. Beli, estás apostando. Y son de verdad. ¡Mira! ¡Saque los tuyos! ¡Saque los tuyos! Aquí están los míos, mira. ¡Saque los suyos! Aquí están los míos, 100 pesos. ¿A que no alcanzas? Ahí está. ¿A que no? Seguramente no va a alcanzar, hombre. Ahí voy. ¡Sorry, meñique! Ya te gané, papá. Ya ves, por eso no debes de apostar, chiquillo. ¡Sorry! ¡Beli, no! ¿Ves? Para que veas que no es bueno las apuestas. ¡Ay, no! Perdiste 100 pesos. No, tú los perdiste porque yo los tengo aquí. ¡Yo los perdí! ¿Pues y yo qué? ¿Tú? ¿Qué? El Beto me debe 500 pesos. ¿Por qué? Porque estábamos jugando una apuesta. ¿Cuál? Una... que estábamos jugando de ahí. ¿Y qué le apostaste? Pues yo le aposté 50 de 50 y 20. ¿Y quién ganó? ¡Beli, no, hombre, no! El meñique me apostó 500 pesos. ¿A qué? A que brincaba delante de ti y tú no le decías nada. ¡Ya me voy! ¡Córtale! ¡Qué vergüenza que me ven el chique! Yo que estaba durmiendo en mi sabrosa cama. Mami, y me llaman ¡Ya bájese, chaparra! Pero vamos a darles el teléfono para que nos llamen y nos inviten a su fiesta, ándale. Ah, es el 83-75-28-83 para que llamen, pidas informes y sobre todo que nos contraten, Beli, porque es un show de calidad. Se divierten chicos, medianos, grandes. De todas las edades. Además, usted, señora, si quiere hacer una fiesta buena, bonita y barata, pues, ¿qué está esperando? Llame a cualquiera de los salones El Boom de la Diversión del show de Beli Beto para que haga su fiesta con nosotros. Si contratan el día de hoy o mañana, pues, usted va a encontrar un super descuento porque, mire, le voy a dejar todo el paquete completo que incluye la merienda, la botana, el refresco, las bolsitas, el pastel, la piñata, las invitaciones, la renta del salón con clima, con estacionamiento, todo por 6,900 pesos. Pero si contrata hoy o mañana, le voy a obsequiar el show de Beto con una de las boomers y además a Miguelito, Miguelita Kelly y Perrón, ¿verdad, chiquillo? Y mi cabecita de melón. Y también le voy a obsequiar el vestuario, el de niña como el mío o el de mi cabecita de melón para los niños, ¿verdad, chiquillo? Así que, señora, llame y contrate. Solamente 6,900 para hoy o mañana, porque el precio es de 7,950. Pero si usted contrata hoy o mañana, se lo dejo en 6,900. Así que llame y contrate. Oigan, ya nos vamos. Y nos despedimos bailando Chuchuá. Adiós, chiquillos. Pórtense bien. ¡Atención! ¡Sí, señor! ¡Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guau, guau! ¡Doblín presentó!